Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero te haya ido muy bien en la semana. Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas madrugadas. No sé a qué hora estarás viendo este video, pero quiero saludarte y saludar especialmente a todas esas personas que ya me vienen siguiendo. Somos más de 500 ahora y espero llegar a 1000 muy pronto. Quiero saludar especialmente a mis amigas de Argentina, de Chile, de Colombia, de México, de Guatemala, de El Salvador, de Honduras y de muchos otros países más que me siguen por ahora. Este video habla sobre algo muy, pero muy, pero muy especial: la congruencia. ¿Qué tan importante es cumplir con tu promesa? Las promesas están hechas de deseos y expectativas. Las personas solemos soñar y volar en la ilusión. Aprender a ser congruentes y sinceros probablemente nos alejen de las personas que más queremos. Pero prometer y no poder cumplir seguramente nos meterá en algunos líos. Aquí te dejo algunos consejos para que aprendas a comunicarte honestamente sin dañar las expectativas de los demás. Soñar está bien y soñar de a dos es mucho mejor. Lo importante es llevar a cabo aquella promesa que hiciste durante la hipnosis que produce soñar con los ojos abiertos. Si no logras cumplir con esa promesa, probablemente la persona que esté a tu lado pueda decepcionarse. Si tus promesas van más allá de la realidad, piensa bien antes de dar tu palabra, pues si no cumples, quien esperaba cumplieras con aquella promesa que hiciste, probablemente termine decepcionándose. Aprende a ser congruente. Esto quiere decir que todo aquello que digas, sientas o hagas, debe guardar una relación, ya que si una de las tres no llega a coincidir, caerías en contradicción. Y no conviene que las personas pierdan confianza en ti. Construye confianza. Construimos confianza en base a nuestras acciones. Bien dice un conocido refrán: los hechos hablan más que mil palabras. Nada más cierto. Hay quienes hablan de todo, prometen de todo, pero no hacen nada. Y hay quienes hacen, pero hablan poco. No te dejes llevar por el qué dirán. Si debes decir no, o si debes decir no puedo, eso está bien. Significa que estás siendo honesto y sincero, y los demás deben aceptarte tal cual. Hay quienes prefieren prometer y decir que sí para quedar bien con todo el mundo. Sin embargo, ¿cuánto tiempo podrán sostener aquello prometido? Las promesas deben ir acompañadas con el corazón. Si solo se dice o se promete de la boca para afuera, en poco tiempo caerás en la fanfarronería. Y entonces no volverán a creer en ti, no volverán a tener confianza en tu palabra. Jamás temas ser congruente, jamás temas decir que no. ¿Quién va a juzgarte? ¿Los demás? ¿Realmente importa lo que piensen los demás? Te hace más real, te hace menos acartonado. Si alguien te quiere, te querrá por lo genuino o genuina que eres. Las promesas incumplidas dejan tragos amargos. Así que lograr ser congruente y mantener tus promesas solo requiere de honestidad contigo y con los demás. Estos fueron los 5 puntos del video de hoy. Espero te hayan gustado y espero leer todos esos comentarios que vas a dejar aquí. Me tomaré el tiempo para responder uno por uno. Si te gustó este video, regálame un like. Compártelo, así mucha más gente se va a enterar de este canal. Yo soy Marisela Puicón y estás en mi canal La Protagonista. Te invito a suscribirte y activar la campanilla. Sígueme en todas mis redes. Aquí aparecerán mis redes. Y por supuesto, te invito a visitar y darle una leída a mi blog. Muchísimas gracias una vez más por tu tiempo y por tu atención. Espero verte en el próximo video. Ya lo sabes, deja tus comentarios y comparte. ¡Chao!